Comerciantes del Paseo del Río llevan a cabo protesta pacífica frente a la Curaduría Urbana 1, manifestando que no están de acuerdo con la construcción del Mirador del Río, además de asegurar que existen ciertas irregularidades. La organización Asociación Paseo del Río, Mujeres de Derechos Humanos, líderes de patrimonio cultural y diferentes organizaciones no gubernamentales estamos en una protesta pacífica en contra del curador urbano. En ese momento se le está exigiendo al doctor José Yair Caicedo Palacios precisamente la revocatoria de las licencias de construcción por ser un acto ilegal. Violaron todo el régimen de protección de los bienes de interés cultural, no le exigieron al gobierno los estudios correspondientes. Precisamente presentamos derecho de petición solicitando los estudios y no están. Nos tocó demandar vía tutela para que entregaran las licencias de construcción porque tampoco querían entregar la información. Todo esto ha sido un negocio bajo la mesa, oscuro, perverso, que nos ha tocado iniciar acciones legales, disciplinarias y penales. Hoy, las mujeres del Paseo del Río vienen a radicar esta revocatoria directa y lo más grave es que le cierran las puertas a las mujeres. Solamente recibieron 3 documentos cuando son 35 y dijeron que no iban a recibir más. Estas personas solicitan la revocatoria directa de la licencia de construcción del Mirador del Río. Estamos exigiendo en derecho, porque se está actuando en derecho, solicitando la revocatoria directa de la licencia de construcción por cuanto violaron el decreto 1077 del 2015, el decreto 2358 del 2019, la ley 1185 del 2008 y además de ello las prerrogativas como el memorando de la Procuraduría que obliga al curador urbano a que tiene que exigirle al gobierno o a quien vaya a construir los estudios correspondientes de los bienes de interés cultural y sus áreas de influencia. Aseguran que el día martes se solicitó abrir acción preventiva contra el curador y el alcalde distrital para suspender estos proyectos. Ese es el proceso de fondo del gobierno, pero lo más perverso de esto es que violando el régimen de protección de los bienes de interés cultural, de esta forma es que pretenden acabar y extinguir a estas mujeres. Hoy, en pie de lucha, a una sola voz, diciéndole no a la corrupción, las mujeres solicitan la revocatoria, pero además de ello, le estamos diciendo al alcalde que le dé la cara. Lo sometemos a un debate público, que deje de ser mentiroso, que deje de violar la ley, que no siga cometiendo conductas punibles. Aquí los alcaldes durante los últimos 30 años vienen siempre con el objeto de enriquecerse, endeudan el municipio, dejan obras inconclusas, se llenan de plata y los perjudicados son los barranqueños. Esta no es la excepción. Asimismo, Leonardo Granados asegura que con estos proyectos pretenden encarecer y estratificar la comida típica barranqueña sin tener un estudio de factibilidad.